¿Sabes qué? Dime. Me gusta Brad. ¿En serio? No me digas, no se te notaba nada. Sé que se me notaba, pero no es para tanto, vamos. Sí, es para tanto. Bueno, no se te notaba mucho por una parte y por otra se te notaba. A ver, dime por qué sí y por qué no. Se te notaba porque no parabas de reírte de todo lo que te decía y parecía que te gustaba. ¿Y la que no? Porque no me habías comentado nada de esto. Ya, es verdad. Bueno, cuando sientes algo por alguien, es infinito. Lo mismo siento yo por Kevin. ¿Qué has dicho? Está bien, a mí también me gusta Kevin. Ja, 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 ja. No hace gracia, vamos. Ja, 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 ja. ¿Te gusta Brad? Ja, 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 ja. No hace gracia, vamos. ¿Mejor lo dejamos? Sí. Amigas, para siempre. Vaya, mi casa es exactamente igual. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Tú eres Ariadna? ¿Tú no eres Manoli? Sí, pero ¿qué haces aquí? Pues, la pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Espera, espera, espera. ¿Acaso os conocéis? Sí, también trabajo para ella, en su castillo. ¿Para qué digo nada? Melody, tengo que contarte algo. Sí, y yo también a ti, Ariadna. Bueno. ¿Empiezas tú o empiezo yo? No tengo ni idea de por dónde empezar, así que mejor empieza tú. Soy una princesa. No, no, más parecidos no, por favor. ¿Qué quieres decir? Que yo también soy una princesa. Sí, anda. Que te lo diga Manoli. Que te lo diga Manoli. Las dos sois princesas. ¿Qué? Pues lo que habéis oído, ¿no? Vale, esta historia cada vez empieza a darme más miedo. Desde que te conocí, siento como que somos iguales. Lo mismo siento yo. Bueno, vamos a empezar con la fiesta de pijamas, que si no esto se nos va a hacer eterno. ¿Os preparo un té o una tarta o algo? Estarían bien esas dos cosas. Vale, ahora mismo vuelvo. Vaya, tienes súper buena pinta. Sí, la verdad es que sí. Es lo que me hace siempre a mí para desayunar. No me extraña, trabaja para las dos. Ya, es verdad. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues la verdad es que no sé. ¿Irnos a dormir? Perfecto. Quería decir, perfecto, claro. Buenos días. ¿Te has enterado de que hay un baile del colegio? Querrás decir del instituto, ¿no? Pues instituto, contenta. Bueno, voy al grano. Hay un baile de instituto y no tengo ni idea con quién voy a ir. Está claro, ¿no? Con Brad. Ya, pero tengo miedo de que se lo pida otra. Y tú deberías ir con Kevin. Pues, prométeme algo. Si yo se lo pido, tú se lo pides también. A Brad, no a Kevin, claro. Acepto. Pero creo que ellos nos lo van a pedir a nosotras. Pues como que sí. Melody. Me gustaría ir al baile contigo. Pero ya sé que vas a decir que no. ¿Estás de broma? Sí. ¿De verdad? Pues claro, me encantaría ir contigo. Vale. Pues te recojo a las 8. Está bien, adiós. Adiós. Ariadna, me preguntaba si querías ir al baile conmigo. Me encantaría. ¿En serio? Sí.
Estaría bien. Toma. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Yo ya tengo claro lo que me voy a poner, ¿sabes? Hombre, tú, pero yo aquí en tu casa no tengo mucha cosa. ¿Qué dices? Pero si te compré ayer un vestido súper chuchi. ¿De verdad? Sí. Me tomas el pelo, ¿no? No. Te he comprado uno. No es invisible. Uf, qué alivio. Oh, muchísimas gracias. De nada. ¡Flacaje! ¡Ah!